Hola amigos, nos volvemos a encontrar aquí en SICO System Español, el mejor canal de inversiones deportivas. Hoy les tenemos más información sobre el regreso de ligas importantes y noticias deportivas. Algunas ligas de Europa han reanudado sus actividades, como la Liga Danesa, la Liga Serbia, la Liga de Polonia, la Liga de Israel, la de Montenegro, la de Indonesia y Ucrania Premier. Estas regresaron a finales del mes de mayo. También regresarán grandes ligas. Italia confirmó la reanudación de la Serie A tentativamente el 20 de junio. Podremos volver a ver en acción a Cristiano Ronaldo, Dybala, Lautaro Martínez y demás jugadores. La Juventus lidera el certamen con 63 puntos, seguido de la Lazio con 62. En la zona más baja de la tabla se encuentra el Lecce, Spal y el Brescia. La temporada de la Premier League de Inglaterra se reanudará tentativamente el 17 de junio. Los primeros juegos serán entre Aston Villa y el Sheffield United, y el Manchester City contra el Arsenal. Los demás partidos serán el fin de semana del 19 al 21 de junio. El Liverpool se encuentra en primer lugar con 82 puntos, mientras que el Bournemouth, Aston Villa y Norwich City están en las últimas posiciones de la tabla. Por su parte, la Liga Española planea reanudar el 12 de junio con la continuación del partido del Rayo Vallecano contra el Albacete. Seguirá el derbi sevillano, Betis contra Sevilla, que formaría parte de la jornada 28 de dicha liga. Aquí el Barcelona es líder con 32 puntos, mientras que el Mallorca, el Leganés y el Español están en los últimos lugares de la tabla. En hockey también hay noticias. La NHL está lista para regresar y se está preparando para un desempate de 24 equipos. Aunque aún no se ha establecido una fecha sólida para el regreso, se espera que caiga el disco en las próximas semanas. El problema con el formato de 24 equipos es que, más que nunca en la NHL, puede pasar cualquier cosa, pero los favoritos actuales son Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche, San Luis Blues, Washington Capitals, Philadelphia Flyers y Dallas Stars. También, la UFC ha reanudado actividades a inicios de mayo. Como ustedes, estamos ansiosos por los partidos que faltan y les estaremos dando las últimas noticias del mundo de los deportes. Para que no te pierdas de nada, dale like y suscríbete. Visita nuestro sitio de apuestas, redes sociales y el blog para que tengas toda la información. Te dejaremos en la descripción del video todos nuestros links. Es todo por ahora, nos veremos muy pronto aquí en SICO System Español.